young! ¡Ha! La serie anime promocional de Dragon Ball Heroes finalmente ha alcanzado el clímax del conflicto universal del arco actual de los guerreros del área central liderados por Hertz, quien actualmente también ha mostrado su última transformación tras absorber la energía y el poder de la semilla universal y de esta manera derrotar a los mortales más fuertes en todos los universos, incluidos a Jiren del universo 11, a Hit del universo 6 y a Goku y Vegeta del universo número 7. En el capítulo pasado de Dragon Ball Heroes episodio número 17, Hertz abrumó fácilmente a sus oponentes, sin embargo, las escenas finales del capítulo 17 presentaron también la aparición de Gogeta en el arco del conflicto universal, después de darse cuenta que no podían vencer a Super Hertz en su estado actual. Son Goku intentó convencer a Vegeta para que hicieran la danza de la fusión y de esta manera dar vida a Gogeta. En un principio, Super Hertz estaba algo asombrado por esta increíble fusión y transformación de estos personajes, pero el poder de Gogeta no parece preocuparle en lo absoluto. ¿Será posible que Gogeta sea derrotado? Según la página de Comic Book y la página oficial de Dragon Ball Heroes, el próximo capítulo número 18, que se titula como un superencuentro, Gogeta contra Hertz, se lanzará en el mes de diciembre, y se espera que muestre el comienzo de la batalla épica entre Gogeta, Dios Azul, contra Ultimate Hertz, la cual probablemente determinaría el destino del universo. Sin embargo, todo parecería indicar que lamentablemente Gogeta no derrotaría a Hertz. Según algunos rumores, Dragon Ball Heroes podría tener aún unos 3 o 5 capítulos más antes de llegar a su fin. Irónicamente, Gogeta no duraría tantos episodios, y mucho menos en un anime promocional como el de Dragon Ball Heroes. Recordemos que incluso Bellito solo tuvo algunos minutos en el capítulo número 3 de Heroes, y luego la fusión fue derrotada por Kamba. De esta manera, se plantea el hecho de que Gogeta sería derrotado en apenas uno o máximo dos capítulos. Pero bueno, si no sería Gogeta, entonces ¿quién derrotaría a Hertz? Pues curiosamente, ya hay algunas teorías en internet que involucrarían a Goku's Ultra Instinto, quien despertaría la doctrina egoísta por última vez, y será él quien derrote a Hertz. Sin embargo, hay también otras teorías que involucrarían a Zeno-sama, un poco descabelladas, pero bueno, esto es Dragon Ball Heroes y todo puede pasar. Además, recordemos que Hertz ahora supuestamente tiene el poder para rivalizar a los dioses y al mismo Zeno-sama, según sus propias palabras. Así que no me extrañaría si realmente está en sus planes enfrentarse al Rey del Todo realmente. Pero, ¿cómo llegar hasta Zeno-sama? Obviamente, primero tendría que pasar por encima de Gogeta. Es verdad que ver a Gogeta es algo épico que no se ve todos los días. Sin embargo, teniendo en cuenta que Bellito, Dios Azul, fue derrotado por Kamba, creo que es muy obvio que Gogeta tampoco podrá enfrentarse a Hertz, y menos ahora con el poder que tiene. La excepción claramente sería si Gogeta utilizara el Ultra Instinto, pero la verdad es que eso sí sería muy muy descabellado. Algunos fans teorizan que tras la derrota de Gogeta, a Goku solo le quedarían dos opciones. La primera, despertar el Ultra Instinto. O la segunda, invocar a Zeno-sama con el botón que este le dio. ¿Alguno lo recuerda? Sería algo ridículo, lo sé, pero si ya sucedió una vez en Dragon Ball Super, ¿por qué no también en Dragon Ball Heroes?
Además, recordemos que en Dragon Ball Super, Vegito tenía la victoria prácticamente garantizada, siendo superior a Zamasu en aquel entonces, pero terminó perdiendo al terminarse la fusión. Posteriormente pasaron algunos eventos más hasta que Goku invocó a Zeno-sama para acabar definitivamente con Zamasu. Algo similar podría suceder en Dragon Ball Heroes, Gogeta perder por cuestiones del destino y sobre todo del guión, lo que le daría a Hearth una vez más la ventaja, pero no contaría con que Goku aún tiene el botón para invocar a Zeno. Pero bueno, ya veremos qué sucede posteriormente. Lo cierto es que Hearth sí tiene la intención de enfrentarse a Zeno-sama y derrocarlo. Es más, Hearth quiere acabar con todas las deidades existentes, así que no lo veo tan descabellado el hecho de encontrarse con Zeno-sama eventualmente. Quizá la manera de Goku invocando a Zeno sí sea algo de locos, que ocurra de nuevo. Por favor, Dragon Ball Heroes, que no suceda de esta manera. Si realmente Hearth enfrentará a Zeno eventualmente, sea él yendo a su palacio o algo así por el estilo. Sería más interesante que invocarlo con un botón. ¿Pero qué opinas tú al respecto? ¿Te gustaría realmente que Hearth pueda llegar a enfrentar a los dioses y no quedarse únicamente con los mortales que protegen los universos? Te leo en los comentarios. Seguramente durante los próximos días, la página web de Dragon Ball Heroes se irá actualizando, trayéndonos más novedades y filtraciones de lo que se vendría en estos próximos capítulos finales. Y por cierto, también les prometí traerles las filtraciones y revelaciones que ocurrieron en el directo de Dragon Ball Heroes por su noveno aniversario, donde se revelaron algunos comentarios oficiales de Toyotaro y de Nagayama. Para quienes se preguntan qué diablos hace Toyotaro en un evento de héroes, pues para quien no lo sepa, Toyotaro fue el dibujante del manga de Dragon Ball Heroes y posteriormente entró Nagayama. De hecho, Toyotaro se fue haciendo muy conocido dibujando el manga de héroes y después Toriyama lo escogió para hacer Dragon Ball Super. Y bueno, respecto a Nagayama, él es el actual dibujante de héroes ahora que Toyotaro está en Super. Y por cierto, me encanta su estilo. Pues vamos a verlo. Durante la celebración en vivo del noveno aniversario del juego de Super Dragon Ball Heroes, transmitido en el canal oficial de YouTube del juego, se transmitieron en vivo estos mensajes de felicitaciones por parte de Toyotaro y Yoshitaka Nagayama. Toyotaro como mangaka de Dragon Ball del 2015, pero también trabajó en la licencia de para la revista V-Jump. Se le considera el padre de la primera adaptación en papel de la serie de Dragon Ball Heroes Victory Mission, que cuenta una historia con los avatares personalizados por el jugador. Luego adaptó las historias de las misiones Galaxy y Yakuryu. El mensaje traducido al español de Toyotaro es el siguiente. Felicita a la franquicia por este noveno aniversario, realmente tiene el reconocimiento y el respeto por Super Dragon Ball Heroes y considera este manga muy divertido y el que lo hizo crecer como mangaka. Es más, le gustaría también poder de alguna manera o en algún futuro volver a participar en este manga. Dice Toyotaro, si eso sucede, permíteme poner toda mi fuerza en esta colaboración. Luego le sigue el mensaje de Yoshitaka Nagayama, quien está trabajando actualmente en tres historias dedicadas a la misión de Dragon Ball Heroes. Nagayama adapta los episodios del escenario principal del Dragon Ball Heroes Universe Mission, es decir, todo lo que estamos viendo en el anime promocional, también lo estamos viendo en el manga y con muchos más detalles, elaborados por Nagayama. Y a su vez, también está realizando el otro manga sobre el reino demoníaco oscuro, una misión secundaria que cuenta la batalla de la Patrulla del Tiempo contra los guerreros demonios. El mensaje de Yoshitaka Nagayama felicita también por este noveno aniversario de Super Dragon Ball Heroes. Confiesa que recibió varios mensajes de jugadores que le dijeron que se estaban divirtiendo más con Dragon Ball Heroes más que nunca, y ahora que también estaban siguiendo las series que actualmente él está diseñando, como el Reino Demoníaco y el Universe Mission. Está muy contento de saber que puede ofrecer más diversión y contenido a los fanáticos de Dragon Ball en general. Y está muy ansioso por descubrir lo que Dragon Ball Heroes tiene para ofrecerles el próximo año. Y bueno amigos, estas serían todas las más novedades por ahora. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.